ya que dijeron suegras, voy a contar uno, pero de suegros. Sí, sí, llegó un tipo a la casa y dijo, suegro, lo que pasa es que yo vengo a pedir la mano de su hija. Y usted sí tiene dónde meterla. Dijo, pues por eso es que quiero casarme con ella. Una viejita y un viejito estaban en París. Iban caminando de la mano ahí. Cuando de pronto la viejita quedó mirando así de Torre Eiffel y dijo, viejo, yo hace rato no veía una cosa tan parada. Y el viejito le dijo, haga memoria, mija, haga memoria. Dos borrachitos. Iban los dos borrachos por la calle. Salieron de un bar y de pronto uno le dijo al otro, compadre, ya no tenemos plata para tomar trago. ¿Por qué no vamos y tenemos sexo? Digo, compadre, pero es que no tenemos plata. Digo, ¿pero es que nos vamos a cobrar o qué? El jefe que le dijo al empleado, le dijo, Martínez, ¿qué le pasa? Porque está ahí como aburrido. Le dijo, no sé, jefe, me siento como mal, jefe, no sé. Un día no tengo como ánimo, yo me siento como desanimado, como que nada me mueve. Le dijo, hermano, vea, le voy a dar una solución. Cuando yo estoy así, yo me voy para mi casa, le hago el amor a mi esposa, almuerzo, me doy un duchazo y me vengo para la oficina y quedo como nuevo. Haga lo mismo. Y el tipo se fue para acá. Y al rato volvió, ¿qué hubo, jefe? ¿Cómo le va? Yo, ah, cambió de actitud. Dijo, ay, no, su señora es la maravilla, jefe. En el consultorio le dice el paciente al médico, doctor, lo que pasa es que yo me siento como sin apetito. Últimamente me siento como con un dolor de cabeza, como desanimado. Ajá. ¿Usted fuma? Bueno, lo normal. ¿Pero qué es lo normal? Bueno, lo normal, cigarrillito dos veces por semana, por ahí, algo así, lo normal. Ajá. ¿Y toma trago? Bueno, lo normal, pero ¿qué es lo normal? Bueno, lo normal, ahí, una mediecita ahí el fin de semana y tal. Ajá. ¿Y consume sustancias alucinógenas? Bueno, lo normal, pero ¿qué es lo normal? Bueno, un cachito ahí los fines de semana y tal. Ajá. ¿Y tiene relaciones sexuales? Digo, lo normal. Una vez cada 6 meses. ¿Eso a usted le parece normal? Digo, bueno, usted pueda que no coloque el médico, pero es que yo soy el cura del pueblo.